realizar estas actividades para los pequeños, ¿vale? Los invito los martes, jueves y viernes en punto de las 10 de la mañana en la página de Centro Cultural Virtual Naucalpan para poder realizar estas pausas activas. Si quieren alguna pausa en especial para trabajar alguna zona del cuerpo, igual por favor mándenos un mensajito y podemos realizar alguna actividad, ¿vale? Vamos a comenzar con nuestro movimiento articular porque es muy importante realizar el movimiento y nuestro calentamiento antes de realizar cualquier actividad física o deporte, ¿vale? Vamos a comenzar con subir nuestro pie y vamos a girar haciendo círculos nuestro tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin sostenerse la puerta. 7, 8, 9, 10. Muy bien, hacemos cambio con el otro pie. 1, 2, sin sostenerse. 3, 4, 5. Hay que manejar el equilibrio. 6, 7, 8, 9, 10. Igual volvemos a subir. Punta talón arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué pasó con ese equilibrio, Dani? 1, con el otro pie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, nos tomamos de los tobillos, flexionamos y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Vamos a tomarnos de las manos, entrelazarnos, vamos a dar un giro hacia la derecha y vamos a bajar hacia nuestro pie izquierdo, ¿vale? De gira despacio, giramos, derecha, y bajamos hacia el pie izquierdo. 1, respiren por la nariz. 2, suavemente por la boca. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cambias al otro lado, estiramos y bajamos hacia el pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, haciendo círculos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambios atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos las manos al frente y damos rotación a nuestras muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Haciendo rotación de cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambios al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a flexionar nuestros pies y vamos a empuñar nuestras manos y vamos a lanzar golpes hacia el frente. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Vamos a pasar nuestro pie derecho para atrás, Dani. Y vamos a alzar nuestra rodilla y bajamos. ¿Vale? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, cambio, hacemos con el otro pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, aflojamos un poquito los pies, las manos, nos sacudimos todo. Eso, respiramos, exhalamos. Muy bien. Recuerda que la respiración es muy importante realizarla por la nariz y soltar suavemente por la boca. Para estos lapsos de pausas activas, recuerden de también estarnos hidratando o con poquita agua para no sentirnos tan pesados. Ahorita la actividad que va a realizar Dani con Emiliano es que cada uno van a tener fichitas. Vamos a conseguir fichitas para poder trabajar
esta dinámica con los pequeños, ¿vale? Acá, Emi. Esas son de ellas, esas son de ellas. Hey. Vamos. Esas de ellas. Vamos a conseguir un recipiente en la cual podamos tirar nuestras fichitas. ¿Qué van a hacer? No. Van a trabajar con la, la taparrosca o la fichita poniéndola en la rodilla. Van a dar saltos y van a tratar de meterla al recipiente, ¿vale? Van a hacer uno y uno, ¿vale? Arriba de mí, brincando con los pies juntos, ¿vale? Comenzamos con Dani. ¡Uy, falló! Ok, vamos, Emi. Debes atinarle. ¡Uy, no se va, está más cerca del suelo! Vamos a ver quién mete más fichitas al recipiente. ¡Excelente, Dani! ¡Muy bien! ¡Vamos, Emi! ¡Ay, qué veras! Déjala ahí. ¿Vamos? ¿Listo, Dani? Sí. Traten de brincar con los pies juntos y tratar de estar más abajito del recipiente. No agacharnos, sino tanto de ponernos abajo para que pueda caer y no hacer lo rápido que es lo que sucede con Emi, por eso no le atina. Aquí es como gallina poniendo huevo. Pero sin agacharse tanto, Dani, no sea tramposo. Y creo que la bicha se me quedó la lonja del pie. No, 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 hombre. ¿Sale? ¿Vamos? ¿Emi? No, pues les digo. Acuérdense que traten de que la ficha esté exactamente en nuestra rodilla, ¿vale? ¿Vamos? Respiren por la nariz, suelten suavemente por la boca, ¿vale? Excelentemente. Vamos, vamos. Sin agacharse, Dani, sin agacharse. Muy bien, Dani, excelente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos, vamos, Dani. ¿Listo? Punta más las piernas. Se salen las fichitas, ¿vale? Esto es precisión para poder realizar este ejercicio. Y busca el lugar donde el hueso está más para afuera. ¿Vale? Yo, como soy sambo, pues es muy fácil. Excelente, Dani. Vamos, Emi. Brincando, brincando. Cierra bien los pies. ¿Qué pasó? Ya ve, por hacerlo rápido. La pones muy al frente. Recuerden que debe de estar la fichita en nuestras rodillas, en esta parte, para poderla sostener y soltarla. Casi en negro, casi en negro. Ok, vas tú. No, yo. ¿Sale? ¿Esta división? Yo. ¿Va, Dani? Okay. Esta división no sigue mudo, puedes hablar. Últimas tres. Ya falta un poquito. Qué bueno.
Dale, a ver, ya otra vez. ¿Ya le agarraste? Dale otra vez. Dale. Ahí no son las rodillas. Abajo las rodillas. Ok. Aprieta, 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 aprieta. ¡Eso! ¡Muy bien! Excelente, excelente. ¿Vamos, Dani? Muy bien, Dani, excelente. Vamos, muy bien. Vamos, Emi, si no puede, vamos, Emi. Ah, una rodilla, más. ¿Ahí estás? Suelten, suelten, aprieta, 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 aprieta. ¿Y qué pasó? Se les salió antes de tiempo. ¿La ven? Así como en el baño. Exacto. Aprieten. ¿Vamos, Dani? Excelente, muy bien, Dani. Vamos, Emi. Vamos, Emi. Última fichita, Emi. En la rodilla, en la rodilla. Aprieta bien, Emi, aprieta bien. Hasta con el... Ay, de veras, Emi, de veras. Muy bien, lo agarraste muy bien. Pues muchísimas gracias, espero les haya gustado esta pequeña dinámica. Recuerden de poder realizarla con los pequeños. Hacer una macrogimnasia en caso de mami, parrogimnasia en caso de papi, ¿vale? Dale, y tratar, por favor, de hacer este tipo de actividades para nuestros pequeños, porque es muy importante, porque trabajamos mucho la motricidad, ¿vale? Pues los espero en la siguiente pausa activa. #OrgulloNorcolpan. Muchísimas gracias, Dani. Gracias.